Buenas noches para todos. Mi nombre es Ana Milena Calleja, soy miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y les damos la bienvenida a la reunión científica mensual de la asociación. El día de hoy nos acompaña el doctor Armando Partida, quien nos ilustrará acerca de estrategias para el manejo del asma a través de dos charlas tituladas Estrategias del especialista en el tratamiento del asma y perspectivas divergentes en el tratamiento del asma. Doctor, buenas noches. Hola, El doctor muy buenas Partida, noches, ¿cómo perdón. está? Muy buenas noches, gracias. Presento al doctor. El doctor Partida es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, subespecialista en alergia e inmunología y en inmunodeficiencias primarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en ciencias médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en terapia génica y células del University College of London. Y actualmente es investigador colaborador de la Fundación Mexicana de Niños y Niñas con Inmunodeficiencias Primarias y es gerente médico de GSK. Doctor, una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Ustedes pueden ver un panel de preguntas y respuestas, entonces ustedes pueden dirigirnos sus preguntas para contestarlas al final de la sesión. Bienvenido, doctor. Muy bien, pues muchísimas gracias por esas palabras y por la bienvenida. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por este honor que me hacen. Para mí es un privilegio y espero hacer un uso justo de los minutos que me van a regalar. Voy a compartir mi pantalla en un segundo, que ahora deben de poder verla. Ese es el Popocatépetl, uno de los volcanes activos más importantes en México y que es motivo de algunos de los sismos que recientemente hemos tenido. Pero bueno, antes de dar inicio a esta plática, es importante para mí declarar mi conflicto de interés. Yo trabajo como gerente médico para GSK México y esta actividad la estoy haciendo en colaboración con GSK Colombia. Las demás relaciones no son relevantes para la plática que tengo preparada para el día de hoy, a menos que en alguna de las preguntas salga, se los repetiré. Bien, pues la intención es que en 20 minutos repasemos un poco las dos perspectivas más importantes que actualmente son el estándar de tratamiento en los pacientes con asma. Y la verdad es que la mayoría de nosotros tratamos de que cada una de las recetas que emitimos para nuestros pacientes vengan respaldadas con la mayor evidencia posible. Y habitualmente buscamos una orientación en estas recomendaciones de guías de práctica clínica que conocemos muchas. Para mí siempre es importante recordar esta definición de medicina basada en evidencias porque a veces nos sesgamos un poco en solamente la información que viene derivada de ensayos clínicos doble ciego, placebo controlados. Pero la verdad es que la medicina basada en evidencias es integrar la mejor evidencia disponible, no siempre se tiene lo que queremos, junto con la experiencia clínica del contexto donde estamos practicando la medicina y los valores de los pacientes. Hay que reconocer que no siempre tenemos las mismas prioridades entre colegas, así como las prioridades que el paciente puede expresarnos en la consulta. Y aquí viene un resumen específicamente hablando de asma, de cuáles son estas diferentes variables de desenlace que habitualmente se han estudiado para, digamos, dar evidencia en las diferentes intervenciones terapéuticas del asma. Y podemos enfocarnos en cualquiera de ellas o podemos enfocarnos en varias de ellas. Pero es importante reflexionar al respecto porque los ensayos clínicos típicamente se diseñan basándose en una de estas variables de interés. Y todo lo demás se vuelve secundario. Entonces, la mayor parte de la información que se genera viene, digamos, de una manera robusta en alguno de estos desenlaces. Es importante hacer esta reflexión porque, como vamos a ver a continuación, no es lo mismo enfocarse en evidencias encaminadas en una variable de interés autónoma e independiente o en una que es un constructo. Entonces, aquí quiero pedirle su participación plataforma tienen una forma de interactuar acerca de polling y les va a aparecer esta primera pregunta. Esto no tiene una respuesta equivocada, una respuesta correcta, pero sí me va a permitir a mí sondear un poco con respecto a las diferentes conductas que tenemos ahorita en las personas que estamos aquí en la sesión. Voy a dar unos minutos para poder tener un poco de esta información y una vez que tengamos esta información, pues voy a continuar con la discusión. ¿Sale? Perfecto, ya hay aquí una participación. Muchas gracias. Voy a dar unos segundos más para poder continuar con la presentación.
Pero bueno, es importante reconocer, muchas gracias, ya algunos de ustedes compartieron algunas de sus respuestas. Y bueno, a final de cuentas, aquí es donde se va a basar la discusión y es donde me voy a enfocar, ¿no? Creo que estas son las dos estrategias de tratamiento que, si lo reflexionamos después de esta plática, pues son divergentes, no tienen un acercamiento, digamos, similar. Aquí estoy viendo también otra más, en un segundito. Perfecto, muy bien. Bueno, justamente creo que esta encuesta es más o menos similar, la he corrido con diferentes audiencias, y pues la verdad es que tenemos diferentes, aquí está, digamos que ahora sí aplicada para todos ustedes, muchas gracias a los que se anticiparon a compartir sus respuestas en el chat, aquí está tal cual activa la encuesta. Si quieren contestar la segunda de una vez pueden hacerlo, no pasa nada, esta es para la segunda plática, pero sí me interesa tener un poquito del panorama, por favor. Muy bien. Perfecto. Ok. Bueno, voy a entrar justamente primero a esta estrategia de tratamiento, pues que al final de cuentas tiene mucho más evidencia. Esta evidencia ha sido más consistente y justamente ha sido el sostén o el pilar de todas las guías de tratamiento o de la mayoría de las guías de tratamiento. Entonces podemos entender que esto ha sido el estándar. Sin embargo, a veces se nos olvida o no contemplamos lo que significa en realidad esta variable de desenlace que medimos como control. En realidad, control es un constructo, no es una variable única, y un paciente tiene que cumplir con diferentes atributos para considerarse con un control adecuado o con un control total. Ustedes conocen perfectamente los diferentes parámetros que evaluamos en nuestros pacientes, el estándar del cual define los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, el Instituto de Sangre, Corazón y Pulmón de manera inicial, pero después también GINA adopta esta estrategia y las demás guías, digamos, suben más o menos a compartir la definición de un control adecuado y un control total. Y fíjense de manera específica que las exacerbaciones son uno de esos atributos o son uno de esos dominios, y para identificar a un paciente con un control adecuado o un control total, no toleramos ninguna exacerbación. Entonces, aquí viene implícito que si estamos buscando controlar a un paciente con asma, ya sea un control adecuado o un control total, no estamos tolerando ninguna exacerbación. Quiero que eso lo recuerden en las siguientes diapositivas. Y esta es una realidad en Latinoamérica y en todo el mundo, con diferentes tasas, pero la verdad es que la mayoría de los pacientes que atendemos con el diagnóstico de asma no logran este control adecuado o este control total. Pueden ver que en estas dos encuestas que pretenden representar a la población con asma en Latinoamérica, por supuesto tiene sus limitaciones, tiene una pequeña muestra en cada uno de los países que han participado, y yo de hecho considero que no es representativa de toda la población con asma. Sin embargo, es el mejor acercamiento epidemiológico que tenemos para saber que nuestros pacientes no están bien controlados. Entonces, cuando discutimos un poco esta estrategia de tratamiento basándose en el control de la enfermedad, uno de los pilares que más evidencia o que aportó evidencia robusta justamente a este acercamiento es el estudio GO, que estoy seguro lo conocen y seguramente lo discutieron en algún momento de la residencia o en algún momento posterior a ella. Es un acrónimo del estudio que trata de lograr el control óptimo del asma. Y toma en cuenta los tres grupos de pacientes que frecuentemente vemos en el consultorio. Pacientes con asma que están sintomáticos y por ello buscan la atención, y que puede ser el estrato 1 o el grupo 1 que no tienen un tratamiento específico, es decir, no están tratados con un corticosteroide inhalado. Podemos tener un paciente ya tratado, asmático, que continúa sintomático a pesar de que estar con dosis bajas o medias de un corticosteroide inhalado. Entonces, estos tres grupos representan la mayoría de los pacientes que estamos evaluando en el día a día. Este estudio específicamente nos da información de cómo iniciar y cómo escalar tratamiento con aras de perseguir el control adecuado o el control total. Y aunque aquí la pregunta que hace la comparación de este estudio es monoterapia con una ICS versus terapia combinada con una ICS LABA, yo no quiero que nos enfoquemos en esa comparación, creo que eso ya es sobra para el grupo que estamos hoy reunidos. Sin embargo, sí quiero que reflexionemos con respecto a este acercamiento que es un tratamiento continuo y escalonado con el objetivo de lograr eso que estamos buscando, que es control adecuado o control total. Y entonces, en una diapositiva, este es el diseño del estudio. Podemos ver que reclutaron pacientes de 12 años en adelante que tienen asma, que no están controlados, que siguen sintomáticos. Los tres grupos que ya discutimos,
sin esteroide inhalado previo, con dosis bajas o con dosis media de un esteroide inhalado. Y la intervención se enfocó en dar un tratamiento escalonado hasta lograr el objetivo. Esa es la fase 1. Y puede ser monoterapia con ICS o puede ser terapia combinada con ICS-LABA. Si yo logro ese objetivo, entonces entro a la fase 2 del tratamiento y eso es mantenerme a lo largo de un año para evaluar si logro este efecto a lo largo de un año continuo de tratamiento. Y únicamente una pequeña proporción de los pacientes entra a esta fase 3 del estudio GOLD, en donde ya se escaló al máximo de la dosis del tratamiento que le tocó en base a la asignación de la intervención y no logró el control adecuado, el control total. Y entonces ese sujeto entra a la terapia máxima, que es un ICS-LABA con dosis alta de ICS más esteroide sistémico. Aquí la comparación, como les había dicho, que estoy seguro recuerdan, es ICS versus ICS-LABA. Sin embargo, quiero que pongamos atención justamente en los resultados del estudio. GOLD recluta un total de 1.000, poquito más de 1.000 pacientes por cada estrato que discutí y a su vez aleatoriza, perdón, a 500 pacientes a cada brazo de tratamiento. Este es el esquema general del estudio. Reclutamos a los pacientes, nos aseguramos que tienen asma y que están sintomáticos. Se aleatorizan a cualquiera de los dos brazos de tratamiento de acuerdo al estrato que pertenecen. Reciben la intervención durante 12 semanas. Las últimas 8 semanas se evalúa si logran control adecuado o control total. Y si lo logran, ahí se quedan con esa dosis hasta cumplir el año de tratamiento. Si no logran esa variable de interés, se duplica la dosis durante 12 semanas. Evaluamos las últimas 8 semanas. Cumple control adecuado total, ahí se queda con esa dosis durante el año de tratamiento. No cumple con esa variable de desenlace, se incrementa. Es decir, todo esto resuena con lo que hemos aprendido de si no está bien el paciente en la visita a los 3 meses o si presenta una exacerbación antes, lo incrementamos de tratamiento. Y aquí ustedes podrán definir diferentes estrategias, incrementar dosis de ICS, agregar LABA, agregar anticoagulantes, etc. Goal específicamente estudió estas dos comparaciones nada más, ICS escalonado o ICS-LABA escalonado. Y el resultado es muy sencillo de leer. Y aquí lo que me interesa que guarden en su cabeza son estas dos cifras. Ya sea que decidimos iniciar y escalar ICS en monoterapia, logramos un control adecuado o total en el 68% de los pacientes. Y si optamos por la estrategia de ICS-LABA de manera escalonada hasta lograr el objetivo, logramos esa variable de interés en el 77% de los pacientes. Yo quiero que recuerden estas cifras. Por supuesto, las exacerbaciones son importantes y aquí en el material suplementario de este estudio pueden conocer cómo les fue a estos pacientes en términos de exacerbaciones. Pueden verlos desde dos lados. La comparación entre las barras sólidas son entre grupos, es decir, ICS-LABA versus ICS, ¿okay? Todas ellas son significativas con menos exacerbaciones en el grupo de ICS-LABA. Pero también pueden ver el comportamiento comparativo antes versus después, es decir, cómo estaban estos pacientes y cómo estuvieron durante el año de estudio, en términos de una disminución desde el 47% hasta el 82% en sus exacerbaciones. Entonces, por supuesto que es importante, pero esta variable que son exacerbaciones va implícita en la definición de un control adecuado o control total. Bueno, este es el código QR. Si ustedes quieren tomar una foto de pantalla o escanearlo, esta publicación está a texto completo y es una lectura, digamos, que siempre recomiendo a mis colegas que no lo han leído o a mis alumnos cuando llego a tener estas interacciones. Y por supuesto, todo lo derivado que ha surgido de este estudio, varios análisis post hoc, un análisis reciente, etc. Bueno, esa es una estrategia que conocemos bien y que ha sido consistente en su información y que yo ahorita les refresqué algunas cifras muy interesantes del 68 al 77% de lograr control adecuado y control total. Pero podemos tener otro acercamiento que es enfocarnos en las exacerbaciones y aquí pueden reconocer esta secuencia de fenómenos. Inflamación, hiperreactividad, un patrón funcional alterado, específicamente obstrucción reversible, explica síntomas, los síntomas explican un riesgo de exacerbaciones y esto también explica, por supuesto, hospitalizaciones o inclusive muerte. Se hizo una observación en donde antes de una exacerbación, típicamente los pacientes documentan un incremento, digamos, paulatino. No es el caso para todos los pacientes, pero un buen grupo de pacientes incrementan paulatinamente los puntajes de síntomas, disminuyen gradualmente su función pulmonar antes de presentar una exacerbación como tal. Entonces existe, digamos, esta relación de una ventana de oportunidad que puede cortar, abortar, interrumpir ese curso a la exacerbación franca.
Entonces, en eso se basa la estrategia de un solo dispositivo de un ICS LAVA, que este LAVA tiene una característica que permite rescatar al paciente para fortalecer, digamos, sus evidencias. Las premisas es que con cada exacerbación que el paciente tenga, además de rescatarlo, vamos a incrementar temporalmente la dosis del corticosteroide inhalado para asegurar tratar el componente inflamatorio. Pero yo aquí la reflexión que les invito a hacer es si asegurar y temporalmente es suficiente. Y otro ojo que tenemos que estar pendientes es que las guías, y todas esto lo comparten, que si un paciente está necesitando rescatarse frecuentemente más de 2 veces a la semana o más de 4 disparos en una semana, ese paciente necesita ajustar su tratamiento porque está en riesgo de exacerbación. Ahora, en la práctica, la instrucción requiere que el paciente perciba sus síntomas, reconozca que algo no está bien o bien documente una disminución paulatina en su función pulmonar y que esto detone la estrategia. Una vez que el paciente está bien, nos regresamos a la dosis que estábamos de ICS LAVA. Pero ojo, aquí es otra reflexión. Esa dosis es la que permitió que este paciente tuviera este deterioro clínico o esta exacerbación. Entonces, esa también, digamos, es otra observación. Y aquí hay dos comparativas muy relevantes. En general, la estrategia de un solo dispositivo para mantener y rescatar busca, digamos, como parte fundamental, exponer a los pacientes a una dosis baja de mantenimiento de ICS LAVA y habilitar un rescate con la misma molécula. La terapia tradicional, convencional o dosis fija escalonada busca una dosis necesaria de ICS LAVA y rescata con un SABA. Por supuesto, si ese paciente se está rescatando de manera frecuente con un SABA, pues se ajusta, se sube un escalón, duplica la dosis de esteroide inhalado o agrega un tratamiento en su mantenimiento. SMART es una estrategia reactiva. Ya que empezó a haber un problema, se responde al problema para evitar un problema mayor. La terapia dosis fija busca de manera proactiva, en diferentes atributos, tener el control de la enfermedad. Y puede un paciente no estar controlado aunque no haya tenido exacerbaciones. Y eso nos debe de hacer buscar subir la dosis de tratamiento para obtener ese resultado. Ambas están indicadas en el mismo grupo de pacientes y, por supuesto, la terapia de un solo dispositivo va a exponer a los pacientes a una menor dosis de esteroide inhalado y, si la terapia fija, habitualmente la dosis acumulada va a ser mayor. Ahora, explicarle a un paciente la terapia SMART no es sencillo. Esto es lo que tiene que estar en una receta de una terapia SMART bien indicada. Entonces, es un poco complicado explicar cómo es el tratamiento base, cómo reconocer, cómo activarla, cuánto tiempo estar con esa dosis y cuándo desescalonar. Y la terapia dosis fija, pues habitualmente ha sido algo más sencillo de explicar, tanto de manera escrita como de manera verbal a los pacientes. Pero bueno, todos ustedes conocen ambas estrategias, aquí no me tengo que detener mucho tiempo. Ahora, esta estrategia definitivamente ha documentado disminuir significativamente las exacerbaciones clínicamente relevantes. Y eso nadie lo puede poner en duda. Este es uno de esos hallazgos, disminuir más o menos 50% versus tratamiento habitual las exacerbaciones, esta variable de interés. De hecho, hay una revisión sistemática de la literatura en donde se documenta esta disminución en las 3 tipos de exacerbaciones que conocemos. Sin embargo, si analizamos más allá de los datos crudos y más allá de esa variable de interés principal, pues nos encontramos con varias reflexiones. Entonces, estas son esas 7 evidencias. No quiero ahorita que nos entretengamos mucho en estos números. En la columna del extremo derecho está todo acumulado y ponderado en base al número de los pacientes que están. Pueden ver aquí esa columna derecha ya resumido, un poco más grande, y donde podemos documentar que la duración de estos estudios fue entre 6 y 12 meses, y definitivamente pueden ver que hay una mejoría en los parámetros estudiados. Empiezan aquí los pacientes con 13.2% de días sin síntomas y logran, después de esta estrategia, 46% de días sin síntomas. Igual, de estar utilizando 2 rescates por día en promedio en los pacientes, disminuyen a 0.92 rescates por paciente por día en promedio. Tienen más días o más proporción de días sin utilizar un rescatador y menos noches, en términos de porcentaje, despertándose. Ahora, con estos mismos datos, si los analizamos y los interpretamos, lo que significan en realidad, pues pueden ver que aquí que el 54% continúan con síntomas, que se están rescatando casi una vez al día. Eso no es compatible con la definición de control adecuado. Eso, si lo hacemos a una semana, son, por supuesto, entre 4 y 5 disparos por semana de rescate. Los pacientes siguen teniendo 44% de los días necesidad de rescatarse y se siguen despertando 1 de cada 7 a cada 10 noches. Y aunque sí, por supuesto, disminuye las exacerbaciones, también siguen teniendo exacerbaciones. 1 exacerbación por cada 5 pacientes por cada año. Entonces,
Ofrece evidencia robusta en términos de esa variable de interés de exacerbaciones clínicamente significativas. Sin embargo, no cumple la definición de un buen tratamiento en base al control adecuado, integral, multiatributos de la enfermedad. Por supuesto, si comparamos las evidencias a nivel de biopsias endobronquiales o esputo inducido, también podemos ver un comportamiento, digamos, contraste de la cantidad de eosinófilos que disminuyen con una terapia fija en ambos escenarios y que los eosinófilos incrementan en una dosis de esta naturaleza. Esto no correlaciona específicamente con clínica, pero sabemos que este infiltrado inflamatorio es un predictor de síntomas y es un predictor de exacerbaciones. Ahora, normalmente sabemos que en una ventana de 12 semanas, la mayoría de los pacientes vamos a normalizar su función pulmonar y a normalizar síntomas. Eso es la mayoría de los pacientes. Sin embargo, necesitamos mantener más tiempo el efecto antiinflamatorio de esa intervención que es un corticosteroide inhalado para lograr modificar hiperreactividad bronquial, que es uno de los principales subrogados de inflamación pulmonar. Y pueden ver que una vez suspendido la dosis del esteroide inhalado, pues puede perderse ese efecto de una manera más o menos rápida. Entonces, quiero terminar la parte de la charla con otra estrategia que también ha sido relevante. No es para el mismo grupo de pacientes, pero es esta otra perspectiva enfocada en exacerbaciones. Este es un chiste local en México, pero me gusta compartirlo. Es una imagen de un comercial de una camioneta que le pregunta: ¿y la Cheyenne, apa? ¿No? Porque él le dice que todo lo que ve y que ilumina el sol es para él y que lo va a heredar. Y el niño voltea a ver a la camioneta y dice: ¿y la Cheyenne? Y el papá dice: no, esa no, esa es para mí. ¿No? Entonces aquí la idea es que, bueno, y entonces, ¿por qué surge también esta necesidad del PRN y qué evidencias hay? No me voy a detener mucho por aras de respetar el tiempo. Conocen perfectamente Sigma 1, Sigma 2, Innovate y Práctica. Yo solo quiero hacer algunas reflexiones también. Sabemos que Sigma estudió sujetos de 2 años en adelante que tenían asma leve, pero que sí tenían indicación de un paso 2, es decir, con SABA PRN no estaban bien estos pacientes. Ya tenían indicación clínica de iniciar un esteroide inhalado. ¿Okay? Entonces partimos de ahí, sabemos las comparaciones que se hicieron en este estudio, en donde tenemos tres grupos de tratamiento, lo que le correspondía de acuerdo al conocimiento y a las guías vigentes en ese momento, de dónde venía ese paciente y que no es sensato, ninguno de ustedes yo creo dejaría un paciente con estas características con un SABA PRN. Y la estrategia nueva, que por supuesto es interesante, pero que se intentó aquí documentar. Aquí la variable que estudiaron ellos es control. Pero la comparación que hicieron ellos o que propusieron como pregunta de investigación principal es: ¿cómo les va a ir si los dejo ahí, que ya sé que están mal, con esta nueva estrategia que tiene agregado un poco de corticosteroide en cada evento de estos? Y entonces, por supuesto, logran documentar que poquito es mejor que nada. Eso es algo, digamos, que se esperaba. Pueden ver aquí el beneficio, ¿no? Los pacientes que se quedaron con SABA PRN, en este caso fue terbutalina, lograron 31.1% de semanas con asma bien controlada. Y los que se quedaron con la estrategia PRN lograron 34.4 semanas. Hay una diferencia ahí de 3.3% más semanas bien controladas. Y pueden ver el escenario del paciente que fue o del grupo que les tocó lo que les tocaba de acuerdo a las guías. Esos pacientes lograron 44.4 semanas de asma bien controlada. Entonces, sí, ellos, la pregunta que hicieron era acá, y por supuesto cumplen su objetivo primario, pueden ver que es limítrofe ese beneficio. Un OR de 1.14 con un intervalo de confianza muy cercano a la unidad y una P también muy cercana a la no significancia. Ahora, no solamente ese estudio, y aquí es de una manera gráfica, ¿no? Aquí pueden ver cómo se separa el grupo de esteroide inhalado continuo en comparación con los otros dos grupos de ICS-LABA PRN o de SABA PRN. Pero no es la única variable que nos importa. Aquí podemos ver, por ejemplo, exacerbaciones. Ahí sí documentaron que dejar al paciente donde estaba, que ya sabíamos que estaba mal y por eso necesitaba otro tratamiento, pues sí acumularon más exacerbaciones. Los dos grupos que recibieron esteroide inhalado disminuyeron sus exacerbaciones. Aquí no hay una diferencia significativa en términos de las exacerbaciones. Sí lograron cortar, digamos, esas exacerbaciones. Vean ustedes el resultado, que esto por supuesto solamente lo encuentran bien descrito en material suplementario de la publicación, pero vean, dejar al paciente con SABA PRN, que ya sabíamos que estaba mal, pues no logra modificar su función pulmonar. Los pacientes que recibieron la intervención de ICS-LABA tienen un beneficio, pero cuando ustedes lo comparan con el beneficio que le pueden ofrecer con un esteroide inhalado continuo, pues es significativamente inferior, ¿no? De hecho, la comparación es casi ordinal entre ellos, ¿no?
Calidad de vida también podemos ver cómo el esteroide inhalado de manera continua fue superior en comparación con las otras dos estrategias. Sigma-2 es un estudio muy similar. Aquí la comparación es un poco más justo porque no dejamos a los pacientes donde estaban mal. Aquí sí es la comparación de una intervención de interés novedosa, interesante, práctica, con lo que les corresponde a esos pacientes. Y aquí podemos documentar que en términos de control medido por ACQ fue superior el corticosteroide inhalado a dosis continua, que si bien las exacerbaciones no son diferentes, que eso es algo valioso, y que la dosis es significativamente menor, pues no es suficiente porque podemos ver otra vez cómo el control de la enfermedad es mejor o es más fácil de obtener con un esteroide a dosis continuas. ¿Cómo es que los pacientes que utilizan un esteroide a dosis continua con mayor proporción no necesitan rescatarse? ¿Y cómo es que los pacientes que tienen un acercamiento PRN con mayor frecuencia necesitan al menos uno o dos rescates? Para todo lo demás no hay diferencias estadísticamente significativas. Este es en términos de calidad de vida. Igual, el esteroide inhalado continuo es superior en comparación con esta estrategia PRN. Y en términos de función pulmonar, aunque la diferencia es limítrofe, de todas formas es una diferencia que está siendo evidente. Y ahora, para terminar la charla, me voy a tomar un minuto más, y perdón que ya me excedí de los 20 minutos. Es esta otra reflexión, ¿no? ¿Por qué perseguimos desescalonar el tratamiento del asma? ¿Por qué buscamos minimizar la dosis del esteroide inhalado? Y esto había sido válido, vigente y una buena práctica, porque siempre tratamos de ofrecer el mayor beneficio a nuestros pacientes con el menor riesgo posible. Y todas las moléculas, hasta hace pocos años, tenían un índice terapéutico muy estrecho. Es decir, a partir de ciertas dosis podíamos ya también empezar a ver efectos adversos. Y entonces, con esa intención es que hemos tratado de revolucionar un poco las características moleculares de los corticosteroides inhalados y de los LABAs o ultralabas para ampliar, digamos, esa relación. Y se lo voy a explicar de manera gráfica. Todo esto está muy relacionado a la biodisponibilidad, pero también está muy relacionado a la potencia antiinflamatoria o de broncodilatación de los medicamentos. Esto es lo que les estaba comentando. Yo puedo tener aquí la curva de eficacia que va en proporción a mayor porcentaje de pacientes que responden favorablemente en relación a un aumento en la dosis, ¿okay? Y puedo tener la curva de los eventos adversos. Conforme me voy incrementando la dosis del medicamento, también es más probable que empiece a haber más eventos adversos. La relación índice terapéutico se refiere a dónde yo documento o a qué dosis documento 50% de los pacientes que reciben un beneficio clínicamente importante y cómo se separa esa dosis de la dosis que se asocia con 50% de los pacientes desarrollándose un desenlace negativo. Hablando específicamente de asma, esto lo hemos medido con una prueba de un reto bronquial específico con AMP, ¿no? Adenosín monofosfato, una prueba UPC20, disminución del BEP1 del 20%. Entonces, lo que tratamos de hacer es proteger ese pulmón con dosis incrementales de un esteroide inhalado y de manera, digamos, si yo logro incrementar la dosis necesaria para generar esa broncoconstricción y descenso del BEP1, pues yo puedo establecer a qué dosis puedo proteger hasta qué nivel ese paciente. ¿Y qué dosis de medicamento me va a generar una supresión de la producción de cortisol de 24 horas como esa relación de evento adverso? Entonces, esto se resume muy fácil en esta gráfica. Aquí podemos ver en el eje de las X la proporción de pacientes que tienen más del 20%. Digamos, esta línea de aquí punteada hacia la derecha separa a todos los pacientes que tienen una disminución en la producción de cortisol mayor al 20%. Es decir, todos esos están teniendo eventos adversos derivados de la inhibición del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿okay? Y en el eje de las Y pueden ver ustedes la dosis que toleran de AMP antes de que disminuya 20% el BEP1. Pueden ver aquí cómo las moléculas, digamos, previas, aquí específicamente están budesonida y propionato de puticasona, a partir de dosis medias, entre dosis medias y dosis altas, empiezan a tener ya un evento adverso y nunca logran, de hecho, obtener los datos de protección de la vía respiratoria cuando se les compara con furoato de puticasona. Hoy saben que furoato de puticasona, la dosis máxima recomendada en cualquier guía de tratamiento y en cualquier producto disponible es 200 microgramos al día. Esa dosis logra proteger de manera significativamente, digamos, una mayor concentración de AMP en comparación con las demás moléculas sin inhibir el eje de cortisol. No así cuando ya estamos utilizando dosis medias o dosis altas de estas otras dos moléculas. Entonces, este supuesto de desescalonar tratamiento por este índice terapéutico muy estrecho
probablemente se reformule en los siguientes años derivados de estas ventajas farmacológicas. Cierro esta parte de la charla y abierto a preguntas. Sabemos que esta enfermedad es un problema de salud pública y que esta parte que discutimos ahorita debe de ser del dominio de primer, segundo y tercer nivel de atención. Todos los médicos de primer contacto deben de tener la certeza de estas dos estrategias de tratamiento que existen y qué estoy buscando y qué puedo obtener con una, qué estoy buscando, qué puedo obtener con otra. Cierro aquí la charla. Tengo unas diapositivas que son importantes, pero las voy a dar en la segunda charla con respecto a lo que es el invitarlos a reportar farmacovigilancia y todos estos canales de comunicación. Pero estoy aquí con ustedes para preguntas, correcciones, por favor, observaciones. Creo que me excedí un poco en el tiempo, pero creo que todavía tenemos un buen tiempo para esta discusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por esta excelente charla. Invitamos a los participantes a manifestarnos sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Bueno, mientras nos hacen las preguntas, doctor, yo quería hacerle una pregunta respecto al proceso de escalonamiento. Digamos, siempre se utiliza mucho la parte del estudio de los síntomas y la evaluación de cómo va el paciente. Sin embargo, lo que habitualmente vemos en consulta es que los pacientes que vienen muy malitos, pues, muy enfermos, muy sintomáticos, terminan subvalorando sus síntomas porque sienten también que para ellos estar bien es que no se ahoguen caminando 2 cuadras. ¿Usted utilizaría algún otro tipo de estrategia aparte del seguimiento clínico para evaluar el control en esos pacientes y así poder definir si se le va a escalar la terapia esteroide? No sé, evaluación de feno, eosinófilos, algún otro tipo de evaluación. Por supuesto, creo que aquí las perspectivas son muy amplias y dependiendo del escenario donde nos estemos desarrollando. Desde la perspectiva del paciente, es decir, como lo estamos diciendo, es un problema de salud pública, lo más probable es que la mayoría de los pacientes no tengan acceso, digamos, a esta evaluación también de múltiples atributos, no solamente este interrogatorio clínico que hacemos o algún cuestionario validado, sino que a lo mejor también un feno, función pulmonar, o a lo mejor una medición ambulatoria de la función pulmonar. La realidad es que la mayoría de los pacientes van a tener un seguimiento medicina de primero o segundo nivel, en donde es muy clínico. Son estas preguntas de síntomas, despertares, uso de rescatadores. Entonces, bajo esa perspectiva, digamos, poblacional, creo que nos debemos de enfocar más en facilitar esa evaluación. Es decir, ahora con el uso de las tecnologías digitales, es probable que se pueda facilitar esto por un teléfono inteligente. Ya empezó estos esfuerzos con, por ejemplo, los síntomas respiratorios de rinitis alérgica con respuestas variables. Típicamente los pacientes participan en una etapa inicial cuando se sienten mal y ya cuando se sienten muy bien ya dejan de interactuar con las aplicaciones inteligentes. Otras alternativas que se están estudiando son estos dispositivos que toman bioinformación y que entonces ya no dependen de la participación del sujeto para recolectar información de si el sujeto se está aplicando su medicamento y o si está teniendo exacerbaciones, ¿no? Algunas de ellas están comunicadas con algunos dispositivos que se incorporan a la terapia inhalada y demás. Ahora, en el escenario de nosotros como especialistas, pues por supuesto siempre queremos tener más información, ¿no? Y sí va a ser importante ese interrogatorio, pero también confirmarlo con lo que tengamos disponible, sea feno, sea oscilometría, espirometría, lo que tengamos a la mano. Y también es importante reconocer justo esta baja correlación, ¿no? Cuando hay un estudio que ustedes conocen perfectamente que evalúa, a ver, si le pregunto al paciente cómo está, si le pregunto cuánto está rescatando, si documento eso y además lo cruzo con función pulmonar, pues la correlación es muy pobre. El paciente puede decirnos que está perfecto y la función pulmonar puede decir, pues no está tan bien. Y al revés ocurre, ¿no? Más o menos entre 40 y 60% de correlación entre estas variables. Entonces, ese ha sido un reto que ha estado vigente y yo sinceramente creo que va a ser más la parte de la tecnología la que nos va a permitir realmente modificar esto que todos los esfuerzos que siempre hacemos y que creo que no hay que tirar la toalla de educar al paciente y tener esta motivación, pues, porque sí se persiga, aunque lo podemos ver como algo aspiracional, ¿no? El control adecuado y el control total, pues este estudio nos documentó que es posible en la mayoría de los pacientes, ¿no? 3/4 partes de los pacientes lograron esa definición. Entonces, creo que tu pregunta no la puedo contestar así, blanco o negro, pero creo que todos tenemos estas reflexiones y a lo mejor todos tenemos las vivencias de los dos escenarios, ¿no? Los que trabajamos, yo ya no trabajo ahorita en una institución, pero en algún momento estuve en la institución, en investigación y en la parte privada. Y entonces,
A veces tenemos diferentes conductas terapéuticas y de seguimiento de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿no? Ok, perfecto, doctor. Doctor, nos pregunta el doctor Mario Flores que qué opinamos sobre el uso de medicamentos como los macrólidos inmunomoduladores para tratar al paciente que viene en mal control, especialmente en control de asma en niños. Bien, pues esto ha sido estudiado en varios escenarios, no nada más en asma. Creo que ustedes tienen, por supuesto, más experiencia que un servidor. Yo sí veo pacientes con fibrosis quística, pero habitualmente los veo como parte, digamos, complementaria, ¿no? En donde ahí es donde hemos podido explorar un poco más el beneficio antiinflamatorio de los macrólidos como inmunomoduladores. Y es una de las estrategias que ha tomado interés en un grupo pequeño de pacientes en donde el perfil inflamatorio es más bien mediado por neutrófilos, pero en niños esto es mucho más raro. Entonces, creo que tenemos pocas evidencias de que esto sea una estrategia de tratamiento que vaya a avanzar en la escalera. Yo lo veo como una tercera o cuarta línea de tratamiento, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos. Y el uso de estos inmunoestimulantes, que pueden ser diversos, liofilizados bacterianos u otros péptidos que estimulan específicamente linfocitos, bueno, igual, estos son tratamientos que son adyuvantes en otro escenario en donde nosotros estamos pensando que ese paciente está teniendo a lo mejor exacerbaciones, síntomas o problemas derivados de infecciones en donde creemos que estimular el sistema inmune puede disminuir. Por supuesto, hablando de asma, ninguno de estos medicamentos, específicamente Bronchovaxón o los otros inmunoestimulantes, pues tienen la suficiente evidencia como para que se pueda generalizar, ¿no? Esto entra mucho también criterio, es lo que yo les decía, ¿no? Medicina basada en evidencias es tratar de tener la mejor evidencia disponible e integrarlo con la experiencia y los valores de los pacientes. Entonces, creo que eso entra en ese cajón un poco de uso bajo responsabilidad del médico con conocimiento de paciente específico, etcétera, ¿no? Ok, de acuerdo, doctor. Como para complementar, usualmente nosotros, bueno, yo soy neumóloga de adultos, no soy neumóloga pediatra, pero usualmente antes de considerar este tipo de inmunomoduladores utilizamos una estrategia escalonada donde probablemente los macrólidos van a quedar como última alternativa en algunos pacientes específicos con enfermedad bronquiectásica que son exacerbadores recurrentes, que es como en los grupos en donde eventualmente hay algo de evidencia en cuanto a respuesta en exacerbaciones. Y de hecho creo, si me permite agregar también, el beneficio que les, o sea, bien identificado ese paciente, aún así el beneficio no rebasa el 30% de disminución de exacerbaciones. Entonces, digamos, es un efecto modesto que por supuesto ayuda a un grupo de pacientes, pero que sí es, digamos, no es lo que decimos, ah, ya con esto va a estar bien, ¿no? Es discreto, creo, el beneficio que se les ofrece. Sí, de acuerdo. No es, digamos, la primera alternativa precisamente porque los beneficios son muy limitados. El doctor Andrés Caballero nos hace una acotación, nos dice que antes de administrar esteroides orales se podría agregar lama o Montelukast si no se tiene otros recursos asistenciales que permitan fenotipificar a los pacientes con asma. Exacto, es lo que hablaba el doctor Armando de ir escalando en las terapias en caso de que no contemos con estrategias para hacer fenotipificación a partir de biomarcadores, que sería una de las estrategias que se podrían plantear. Ok, De doc, creo que acuerdo. no tenemos más preguntas respecto a esta. Si quiere, pues damos paso a su segunda charla. Perfecto, muy bien. Voy a volver a compartir mi pantalla entonces. En un segundo. Pantalla 2, muy bien. Creo que ya la pueden ver. Y entonces voy a dar inicio. En la primera Doctor, qué presentación. pena, no se está viendo la presentación. Por favor, intentemos nuevamente. Ah, perdóneme, sí, creo que ya me faltó darle aquí un clic. Listo, ahí deben de poderla ver. Muy Perfecto. bien. Entonces, en la primera presentación les presenté al Popocatépetl, o que también le decimos coloquialmente Don Goyo. Este es el Teatro de Bellas Artes, que es uno también de los sitios emblemáticos de la Ciudad de México. No los dije en el principio porque andaba un poco apurado, perdón, pero tienen en México su casa. Mi casa abierta, las puertas, cada vez que vengan a México, si me echan un grito, un correo electrónico, para mí será increíble poder interactuar con ustedes. A lo mejor podemos recibir algún tipo de recomendaciones de dónde comer, etcétera. Y entonces eso está, digamos, en la Alameda de nuestra ciudad y espero que ya la conozcan y que si no, bueno, cuando vengan sea uno de los puntos que puedan ir a disfrutar un poco de arte ahí. Entonces, esta segunda charla me voy a enfocar mucho en lo que nosotros como especialistas, sí podemos y debemos brindar a los pacientes, esa pequeña proporción de pacientes en realidad,
con asma en los que les vamos a hacer todo un proceso para decir, este paciente tiene asma grave. Ya sin toda la confusión y el ruido de en medio, entonces ese paciente sí o sí debería estar visto por nosotros, ¿no? Un, digamos, especialista en enfermedades respiratorias en donde podamos ofrecerle medicina personalizada y medicina de precisión. Entonces, en ese escenario voy a dar mi plática. Aquí quiero pedir si pueden activar otra vez, estimado Camilo, la encuesta, porque no pude ver, o los resultados de la encuesta, de en qué momento decidimos iniciar un biológico para tratar asma. Por supuesto, no hay una respuesta equivocada ni una respuesta correcta. Simplemente a veces esto es en relación al contexto en donde vivimos. Y lo poquito, yo he tenido el gusto de estar en Colombia, lo poquito que entiendo es que su sistema de salud es mucho más robusto y mucho más fortalecido en términos de acceso a tratamientos, ¿no? Aquí en México tenemos un sistema muy fragmentado y eso a veces hace que tengamos conductas diferentes. Entonces voy a agradecer su participación. También voy a dar unos 3 segundos más para poder continuar con la charla. En cuanto puedas compartirme los resultados, Camilo, te lo agradeceré. Perfecto, entonces aquí la respuesta más popular es solo en aquellos pacientes que todas las medidas han fracasado, es decir, lo vemos como una estrategia de tratamiento de última instancia. Muy bien, pues muchas gracias por participar, esa es la respuesta más frecuente que siempre recibo y creo que pues, es bastante pertinente porque no son medicamentos, digamos, para tomar a la ligera por múltiples situaciones y creo que es bastante sensato. La idea de esta discusión es que estamos puros maestros Jedi, ¿no? En la conversación y vamos a tratar de desmenuzarla en menos de 20 minutos. Entonces, asma grave en el consultorio no es algo frecuente, a menos, por supuesto, estoy seguro que muchos de ustedes tienen un trabajo institucional y, por supuesto, este trabajo institucional los expone a centros de referencia en donde sí ven más pacientes. Los que nos dedicamos ya ahorita solamente a la medicina privada, pues acumulamos pacientes con el tiempo, pero la verdad es que no llueven estos pacientes, ¿no? Digamos que sí se hace un acercamiento, la mayoría de los pacientes les quitamos esa etiqueta y esos pacientes que realmente son graves son los menos, ¿no? Estoy seguro que conocen todas las formas de clasificar a un paciente con asma grave. Han habido diferentes esfuerzos. Cada una de ellas tiene ventajas y limitaciones, y bueno, estoy seguro que también cada uno de ustedes puede usar una o varias de estas, también dependiendo del contexto de su práctica. Todos conocemos la clasificación, digamos, del Instituto de Sangre, Corazón y Pulmón, como uno de los brazos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, de dividir el asma en intermitente o en persistente, y esta persistente en leve, moderada o grave, de acuerdo a los diferentes dominios que dominan ustedes en la evaluación de los pacientes. También conocen este acercamiento un poco más holístico, un poco más pragmático y generalizable de la Organización Mundial de la Salud, y que creo que define muy bien al grupo de pacientes que evaluamos por primera vez, ¿no? Este paciente está grave porque no está diagnosticado y por no estar diagnosticado no tiene un buen tratamiento. Eso explica lo grave de ese paciente. Otros, que frecuentemente son los que evaluamos, son estos pacientes con asma grave, difícil de tratar, que podemos modificar estos factores y quitarle la parte de grave porque no había una buena técnica de adherencia, todo lo que ustedes conocen. Y finalmente, sí, esos pacientes que la OMS dice son asma grave refractaria de tratamiento, que esos en realidad son los que deberíamos de ver sí o sí en este nivel de como especialistas, ¿no? El esfuerzo de Gina a finales de 2018, que sacan este documento, un resumen, síntesis de la información, de partimos de un paciente que tiene asma no controlada, porque se define porque tiene pobre control, exacerbaciones frecuentes. Típicamente vamos a pensar que ese paciente está en ese nivel porque está en un paso 4 o 5 y está mal, pero identificamos algún factor igual que se puede optimizar y que eso puede explicar que ese paciente esté mal. Y finalmente, de entre 3 y 6 meses después que pasamos por este, digamos, trayecto, podemos poner de una manera retrospectiva la etiqueta de asma grave en ese subgrupo de pacientes que yo ya optimicé todo lo que podía hacer y sigue estando mal, ¿no? Entonces ahí es donde ponemos 3 o 6 meses después de la etiqueta, sí, es asma grave. Ellos en este documento proponen ya no utilizar el término de asma grave refractaria. Y yo lo cuestiono porque ellos, digamos, el enunciado que les sigue es porque ya tenemos biológicos.
Pero creo que el tiempo a todos nos ha enseñado que el paciente que antes era refractario a medicamentos inhalados, luego es refractario a esteroide sistémico, y pues también conocemos a pacientes que son refractarios a biológicos. Yo creo que la precisión que se debe de hacer es situar a qué es refractario el paciente. Pero por supuesto va a haber pacientes refractarios a biológicos, y en un futuro a lo mejor a dos biológicos, etcétera. Esta es el esfuerzo en conjunto de ATS y RS, que la pongo al final porque es la que quiero que guardemos para el resto de la charla. Esta es la definición que es más consistente y permite identificar de manera más homogénea a los pacientes en los cuales se están generando las evidencias de eficacia, seguridad y ahora efectividad de las nuevas intervenciones para estos pacientes. Llámense biológicos o llámense moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, el paciente con asma grave, de acuerdo a este esfuerzo, es ese que está tratado con ICS-LABA o ICS-LATRA o ICS-teofilina, pero que el ICS está a dosis altas, que tiene o no esteroide sistémico para mantenerse controlado o que a pesar de esa intensidad de tratamiento no está controlado. Y nos define claramente los cuatro dominios que definen a un paciente que no está controlado, ¿no? O bien porque hay un pobre control de los síntomas, o bien porque está requiriendo dos o más veces a lo largo de un año esteroide sistémico, o bien ingresó a terapia intensiva, ventilación mecánica, o tuvo un evento de asma casi fatal, o a pesar de ese tratamiento documentamos que todavía hay un compromiso en la función pulmonar. Hay otra pequeña acotación en donde si yo tengo un paciente con esa intensidad de tratamiento y todo está bien, y yo disminuyo menos de una cuarta parte la dosis del esteroide inhalado o sistémico y se pone mal, también cumple con la definición. Entonces, aquí es donde las evidencias de eficacia y seguridad separan. Estos son los pacientes en los que se están diseñando todas esas estrategias de tratamiento. ¿Qué tan frecuente es? Yo estoy seguro que conocen este estudio, ese estudio que metodológicamente nos ha dado más precisión para saber la estimación de los pacientes que tienen asma grave propiamente dicha. El sistema de salud holandés tiene integrado o bastante integrado una base de datos electrónica que permite tener una buena representación del 100% o cercana, digamos, a la totalidad de los pacientes asmáticos de este país. Y con esa información ellos pudieron conocer cómo estaban siendo tratados, hicieron un muestreo estratificado y probabilístico para poder identificar un grupo heterogéneo de pacientes que estaban con esa intensidad de tratamiento, en los que se aseguraron de manera prospectiva, perdón, una buena adherencia al tratamiento con buena técnica de inhalación y que seguían estando mal. Y así pudieron documentar que 3.7% de sus pacientes con estas características cumplen con esta definición que decimos, están con un ICS. En este caso, los holandeses decidieron utilizar dosis media, dosis alta con un segundo controlador, con buena técnica, buena adherencia y siguen estando mal. Y entonces esto ya nos da mayor precisión. Antes decíamos en la literatura, 5 al 10% de los pacientes con asma tienen asma grave. Y dentro de ese grupo, entre el 50 y el 75% son asma difícil de tratar y solamente una tercera parte, hasta la mitad, son realmente estos pacientes. Más o menos coincide. Poco menos del 5% de los pacientes con asma son estos que requieren que los evaluemos a profundidad y si podemos, contexto dependiente, proveer un tratamiento personalizado y medicina de precisión, pues puede ser una herramienta para modificar su vida. Estoy seguro que conocen y que han estudiado con detalle estas dos cohortes de pacientes con asma grave, el esfuerzo de Estados Unidos, que es un esfuerzo brutal, es un solo país que, digamos, genera toda esta información. Igual, este es un código QR que los lleva directamente a la página en donde ustedes pueden descargar todas las publicaciones de esta cohorte. Y en donde digamos que lo más importante de las observaciones de este estudio son los conglomerados o clusters que han podido generar desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista fenotípico, y llámese aquí también inflamatorio, desde el punto de vista de imagen por tomografía, desde el punto de vista molecular y también de predictores de respuesta a esteroides, ¿no? Y esta cohorte es muy famosa y sigue generando información cada, digamos, cierto tiempo. Hay cosas muy sofisticadas ahí, la verdad es que yo no estoy muy familiarizado con esta clasificación de conglomerados por imagen, donde se hacen tomografías dinámicas y toman volúmenes y también constantes de deformación segmentares, lobares y de todo el volumen pulmonar para identificar si ese pulmón está inflamado, entonces se deforma menos. Si es un pulmón sano, pues tiene una mayor, digamos, elastancia y demás, ¿no? Cosas que francamente yo no entiendo cómo ustedes lo hacen. UBioPRED es el esfuerzo europeo multinacional, en donde aquí igual
la definición de la huella palmar del asma grave para tratar de identificar la interrelación de todas las ómicas, genómica, metabolómica, proteómica, entre todo lo que ustedes quieran. Se está generando un biobanco impresionantemente grande que, de hecho, hoy no tenemos la tecnología para analizar. Se está desarrollando un poco de aprendizaje computacional, de inteligencia artificial, para poder definir toda esa información. Pero hoy sí tenemos, digamos, un uso ya aplicable, que es estos rasgos tratables, ¿no? Que se han identificado 23, que hoy forman parte de una realidad clínica. Muchos de ellos son rasgos tratables pulmonares, pero muchos de ellos son no pulmonares, ¿no? Muchos de ellos son psicosociales, otros de ellos son inmunológicos, etc. Bueno, esto es lo que vemos en el consultorio. El paciente llega con una heterogeneidad de factores, comorbilidades, cotratamientos, diferentes adherencias o tasas de adherencia, etc. Y nosotros tenemos que hacer, digamos, disección de los pacientes con la mayor probabilidad de ayudarlos. Vienen con nosotros con una necesidad y ya cuando estamos hablando de pacientes con asma grave, pues tenemos que disecar aquella intervención que tiene mayor probabilidad de éxito. Entonces, para ser prácticos y una discusión de consultorio, estos son los cuatro biomarcadores con los que contamos. Hay más en investigación, pero estas son una realidad para pacientes que están en investigación. Estas son las cuatro herramientas para tipificar una estrategia de tratamiento diferente. Es probable que se me escape alguna, pero son las cuatro que más relevancia clínica tienen. Entonces, tenemos biometría hemática, IgE total con IgEs específicas, citología en esputo inducido y, por supuesto, la fracción exhalada de óxido nítrico que ha ido y venido, que creo que ya está formalizando más su rol actualmente. Pero bueno, esas son las herramientas que hoy tenemos más disponibles. La primera nos puede dar información y que quiero aquí separar claramente el concepto de eosinofilia. Quiero que agarramos ese concepto, es sujeto que tiene 500 o más eosinófilos por microlitro. Entonces, ese diagnóstico, ese concepto lo vamos a poner aquí, ¿okay? Ahora, identificar que la biometría hemática la puedo utilizar, ese conteo de eosinófilos lo puedo utilizar como un biomarcador que me va a discriminar si un paciente va a responder favorablemente a un biológico que inhibe interleucina 5. No tiene que ver con eosinofilia. Es el rol de los eosinófilos en sangre periférica como un biomarcador para predecir o para discriminar respondedores de no respondedores. Y aunque en las guías de tratamiento vemos a los antiinterleucina 5 como un cajón, que ahí hay tres medicamentos y que los vemos como uno mismo, pues no ha sido así. Su desarrollo clínico han documentado de manera diferencial. El caso particular de mepolizumab ha documentado un beneficio que no solo es estadísticamente significativo, sino clínicamente relevante a partir de 150 eosinófilos. Benralizumab ha documentado ese beneficio clínicamente significativo a partir de 300 y reslizumab solamente a partir de 400. ¿Okay? Entonces, hay que discriminar qué significa eosinófilo y cómo puedo utilizar los eosinófilos como biomarcador para tomar una decisión de medicina de precisión. El caso de las IgE total e IgE específicas, también es importante hacer la acotación que para evaluar la candidatura a un paciente para biológico o omalizumab son las IgE específicas, ya sea en prueba cutánea o en sangre. Pero tengo que documentar que el asma de ese paciente es alérgica porque está sensibilizado a un aeroalérgeno perenne, está presente todo el tiempo. Y estos son 4 o 5, dependiendo de lo que estamos leyendo. Y la IgE total solamente la voy a utilizar para dosificar la dosis de ese biológico. Pero la IgE total no es para evaluar si es candidato o no a omalizumab. Ahora, si me salen negativas, me da muchísima precisión para decir este paciente no es alérgico. Tiene un asma eosinofílica no alérgica y con eso, digamos, tengo una certeza superior al 97%. La citología en esputo inducido ha sido una herramienta que siempre la hemos leído. Es práctica desde el punto de vista de lo que se necesita. En términos de, no es mucha la infraestructura que se necesita. Sin embargo, la parte operativa y el personal que yo necesito y el tiempo y demás, ha hecho que esto nunca, digamos, aterrice al consultorio. En realidad, esto se queda más bien en investigación o en centros de referencia o en centros muy específicos. La mayoría de los pacientes no van a tener posibilidad, o la mayoría de los clínicos, digo, al menos les comparto en México, puede ser que esté en mi comentario inapropiado, pero la citología en esputo inducido en términos generales
no es algo de uso rutinario, ¿no? Pero bueno, nos permite identificar el infiltrado inflamatorio. Y finalmente, la fracción exhalada de óxido nítrico, pues creo que en pediatría se ha consolidado un poco más ese rol para diferenciar o diagnosticar o tipificar el tipo de inflamación que está pasando el paciente. Tanto en pediatría como en adultos nos ha dado mucha información de esta prueba de supresión con un tratamiento supervisado, porque muchos pacientes están mal, y aunque dicen que se adhieren al tratamiento, cuando hacemos un tratamiento supervisado podemos ver que una vez que se supervisa el tratamiento, tenemos ese descenso de FeNO, y entonces sabemos que ese paciente estaba mal porque no tiene una buena adherencia al tratamiento. Diferentes puntos de corte, ¿no? Que 50 partes por billón, 32 partes por billón, 25 partes por billón, etc. Pero también ha sido una herramienta útil, digamos, en el seguimiento del paciente. Es decir, sí podemos ver que se está elevando el FeNO antes de que presente una exacerbación del paciente, o en estos pacientes que ya hicimos un reto, o más bien un tratamiento supervisado con esteroide inhalado, y no disminuyó el FeNO, entonces sí podemos pensar que un estímulo inflamatorio que está activando la sintasa de óxido nítrico y está incrementando la cantidad de óxido nítrico, entonces sí, ese sujeto es susceptible a recibir algún tratamiento específico para esa vía, ¿no? Y a final de cuentas, pues esos cuatro biomarcadores nos permiten discriminar en, bueno, en realidad el grupo de la derecha es un poco más difícil y más bien es en la ausencia de los otros que podemos decir este paciente tiene más bien un fenotipo neutrofílico, pero típicamente la mayoría de los pacientes, y más en pediatría, lo vamos a encasillar en el primero o en el segundo grupo, es decir, del lado izquierdo o en el centro, ¿no? Y tenemos diferentes formas de inhibir estas diferentes vías de señalización, ya muchas de ellas comercialmente disponibles, otras de ellas todavía en investigación, en fase 2, ya algunos en fase 3, etc. Entonces, estos tratamientos que hoy, digamos, ya son una realidad, que les conocemos como anticuerpos monoclonales, pues bueno, les voy a describir brevemente, digamos, la técnica de cómo se genera, ¿no? Esto fue meritorio de un premio Nobel para estos tres investigadores ahí en Cambridge, en donde, a final de cuentas, si yo quiero generar un anticuerpo que inhiba una molécula en específico, pues primero tengo que identificar esa molécula. ¿Ya la identifiqué? Ok. Entonces, ahora voy a utilizar esa molécula y se la voy a inyectar a este ratoncito, y eso va a sensibilizarlo. Es decir, el sistema inmune de este ratoncito va a identificar a la interleucina 5 humana, para dar un ejemplo, como extraña, y entonces va a generar una respuesta en contra de esa interleucina 5. Aquí pueden ver los esplenocitos, que son las células B, las células productoras de anticuerpos del ratón, que se llaman esplenocitos, genera una respuesta policlonal. Pueden ver que son diferentes colores y eso quiere decir que cada una de ellas está generando anticuerpos que tienen diferentes afinidades y se unen a diferentes sitios de interleucina 5. ¿Okay? Entonces, ya que tengo esa respuesta inmune, lo que voy a hacer es inmortalizarlas. Entonces, las voy a fusionar con células de mieloma humano. También son células que están encargadas de producir anticuerpos, ¿no? Solamente que estas son células malignas, pero nos interesa que sean malignas en el sentido que son inmortales. Entonces, cuando yo fusiono todas estas células con estas, las vuelvo inmortales, ¿okay? Y luego me interesa seleccionar a esa clona que produce el anticuerpo que yo quiero, el anticuerpo que tiene la mayor afinidad y que se une específicamente en el sitio en donde interleucina 5 actúa. Una vez que yo hago eso, pues ya tengo una fábrica casi eterna de producción de anticuerpos monoclonales. Es una sola clona que mientras yo les dé de comer, van a estar generando anticuerpos exactamente iguales con la misma afinidad y el mismo sitio de acción. Hoy suena relativamente lógica la secuencia de eventos, pero estos tres investigadores, pues por eso fueron meritorios y cambiaron y revolucionaron la forma de la medicina de precisión. Bueno, antes de entrar a un biológico, por supuesto, siempre hacemos todo un proceso diagnóstico. Hasta el 30% de los pacientes les quitamos el diagnóstico de asma. No era de asma tu diagnóstico, tú tienes estos síntomas por otra causa, ¿no? Habitualmente también identificamos que pueden haber comorbilidades y que tratando esas comorbilidades puedo resolver el problema o mejorar el problema de asma. Por supuesto, la técnica y la adherencia son partes indispensables y el control ambiental en medida de lo posible también es indispensable. Yo no puedo o no debo, sí puedo, pero no debo optar por una de estas estrategias de intervención de última generación cuando no he vuelto, perdón, cuando no he visto estos factores en mi paciente, porque eso va a relacionarse con un mal uso de recursos o con otro fracaso terapéutico. Y entonces sí, ahí es cuando decimos, chin, tengo un problema y ahora, ¿qué hago con este paciente? Hoy tenemos estos tres escenarios o estas tres opciones de tratamiento personalizado y de precisión en México y en Colombia, según entiendo. Pues tenemos forma de inhibir
la interacción de IgE con su receptor, la forma de inhibir interleucina 5 con su receptor y la forma de matar a los eosinófilos. ¿Okay? Entonces, IgE funciona así, o más bien omalizumab funciona así, se une específicamente a inmunoglobulina E en el sitio donde normalmente interactúa con su receptor. Entonces, cuando se une omalizumab a la IgE, no permite esta interacción, y entonces al no permitir esa interacción, ya no se lleva a cabo esa respuesta de hipersensibilidad tipo 1 en su etapa temprana. ¿Ok? Ese, digamos, se comercializa como Soler, aunque sabemos que la molécula se llama omalizumab y existen ya inclusive algunos biosimilares. Ahora, esto de las pruebas cutáneas o de la IgE específica, pues es esto. Cada uno de estos piquitos está humedecido en un extracto diferente. Y para tratar el asma con un biológico, en realidad solamente son 5 los aeroalérgenos que han sido, digamos, documentados en la evidencia o en la literatura. Entonces hacemos eso y luego si documentamos una roncha mayor de 3 milímetros con respecto al control negativo, el control negativo tiene glicerina o solución salina. Entonces podemos decir, ah, ahí había mastocitos que tenían IgEs específicas para ese alérgeno. Ese paciente es alérgico a eso o está sensibilizado. O en sangre, a final de cuentas, pedimos IgEs específicas junto con IgE total, las dos, uno para evaluar candidatura, dos para dosificar. Y justo tomamos ese valor, ya que decimos, sí, ese paciente es alérgico a gato, o a cucaracha o a ácaro, por ejemplo, y sale su IgE total en 300 y pesa 70 kilos, bueno, pues le toca esta dosificación cada 4 semanas, ¿no? Ah, pues fíjate que ese mismo paciente de 70 kilos tiene 700 de IgE. Ah, entonces tienes que ver la tabla de darle 525 cada 15 días. Y así es como se utiliza este biológico en este grupo de pacientes. Tiene diferentes beneficios ya documentados en la literatura. Tenemos en México 11 años con esta experiencia. Bien identificado el paciente le ayuda y típicamente les cambia la vida a estos pacientes. También tiene evidencias nuevas en donde es un poco más discreto sus beneficios en términos del control de la enfermedad y de los síntomas o de mejorar la calidad de vida. Ahora, de las nuevas estrategias está mepolizumab. Este es el medicamento que comercializa GSK. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que reconoce interleucina 5. Entonces, normalmente sabemos que interleucina 5 interactúa con su receptor que está expresándose en los eosinófilos y al interactuar con el receptor, activa y transforma a esos eosinófilos que son eosinófilos que normalmente son, le decimos, quiescentes, centinelas, homeostáticos, tolerogénicos o vigilantes. Es decir, son células que están cumpliendo sus funciones. Cuando reciben el estímulo de interleucina 5, entonces sí se vuelven eosinófilos inflamatorios y empiezan a dar problema. Bueno, si ese estímulo es necesario, pues empiezan a ayudarnos a resolver el problema, que es una infestación por parásitos, por elementos, algunas infecciones virales, o bien también puede ser una célula cancerígena que se identifica y que genera su acción. Resuelto el estímulo, el eosinófilo se vuelve a apagar, ¿no? O se muere porque ya no está ese estímulo. Ahora, en los pacientes con asma eosinofílica, pues sí, inhibir esa vía nos permite respetar a los eosinófilos que no están dando problema, pero sí inhibir la activación, proliferación, maduración y sobrevida de esos eosinófilos, sobre todo que nos están dando problema. ¿Ok? Entonces, hay diferentes estudios, por supuesto no los vamos a ver hoy, digamos, con detalle, pero es importante que reconozcan los nombres, son pseudoacrónimos, DREAM y MENSA, documentan eficacia y seguridad del medicamento y validan este punto de corte. Si ustedes, digamos, les genera un poco de inquietud esta cifra de 150 eosinófilos, esos son los estudios que debemos de revisar con profundidad. Por supuesto, ahorita en la sesión de preguntas y respuestas también podemos discutir. Pero estos dos estudios se toman para eso. Esas tres, digamos, puntos, y logran documentar disminución o reducción en las exacerbaciones de un 53 a un 73%. Sirius logra documentar que se puede disminuir o retirar el esteroide sistémico en pacientes que realmente dependen de esteroide sistémico y Musca se diseña específicamente para evaluar el efecto del medicamento en calidad de vida. Aquí es una variable de interés principal, no es una variable secundaria, sino se diseña el estudio con este propósito. Otro estudio muy interesante es Osmo, es un estudio pragmático de efectividad en donde toman pacientes con asma grave tratados con omalizumab que no están bien controlados, que se están exacerbando y que cumplen criterios para mepolizumab. Y los cambian, digamos, de una visita para otra, de estar con omalizumab, los cambian a mepolizumab y ven cómo les va. Y pueden ver ahí, pues digamos, es
impresionante el impacto en este grupo de pacientes que, a pesar de estar ya con un biológico, no estaban bien. Pueden ver que el cambiarlos puede asociarse a un mejor control de la enfermedad en el 77% de estos pacientes, una mejor calidad de vida y una reducción significativa en sus exacerbaciones. Bien, existen otros estudios de extensión que también son muy interesantes de leer. Específicamente, Columba ha documentado consistencia a lo largo del tiempo. Es una pregunta frecuente: oye, ¿cuánto tiempo le voy a dar medicamento? ¿Va a tener eficacia sostenida? ¿O al segundo año ya voy a empezar como si no le hubiera dado nada? ¿Y luego qué voy a hacer? Entonces, este medicamento es de los primeros, de hecho, medicamentos de nueva generación en documentar esta cantidad de años en donde se mantiene la eficacia y el perfil de seguridad y tolerabilidad. Hablando de Fasenra, voy a ser enfático en dos comparaciones. Se considera una antiinterleucina 5, aunque no es propiamente una antiinterleucina 5. Tiene 3 estudios y un cuarto que salió después de la regulación, en donde se documenta también eficacia y seguridad. Y aquí pueden ver específicamente los beneficios. También se ve una reducción del 51 al 63% en las reducciones de exacerbaciones en el primer estudio, pero en el segundo estudio pueden ver que la disminución de las exacerbaciones no fue consistente. Y específicamente para aquellas que requieren visita a urgencias o hospitalización, inclusive no fue diferente a placebo. Subieron ahí algunas diferencias que llaman la atención y que, por supuesto, el no haber esta consistencia, pues son interrogantes que invitan a reflexionar. Igual Sonda documenta que se puede disminuir 50% la dosis del esteroide sistémico en pacientes que dependen de este medicamento. Ahora, yo les decía que no es propiamente dicho una antiinterleucina 5, porque de hecho lo que reconoce es el receptor que está pegado en la superficie de los eosinófilos. Y específicamente este medicamento tiene una señal anormal que activa natural killers, o células asesinas naturales, para generar apoptosis de todos los eosinófilos. Entonces, este medicamento depleta o casi depleta todos los eosinófilos, buenos y malos. Entonces, esos eosinófilos que estaban haciendo un rol homeostático también se van a ver afectados. Entonces, creo que a nivel de especialistas tenemos que tener esta granularidad de las diferencias de los mecanismos de acción y esta, digamos, también granularidad o fineza en cada uno de los desenlaces, cómo se estudiaron y qué resultados observaron. Inclusive también es una invitación a que lean esta revisión sistemática y metaanálisis. No hay estudios paralelos, pero utilizamos esta herramienta de hacer metaanálisis de comparaciones indirectas o comparaciones en red. Y aquí ven los resultados de los antiinterleucinas 5 como grupo, MEPU versus BEMRA, MEPU versus RESLI y RESLI versus BER. Eso es también una invitación a su lectura. No es el único, de hecho ya existen otros 2 similares. Y lo que los invito a analizar es cómo agrupan los pacientes para hacer las comparaciones, porque eso es indispensable para tener una observación contundente. Cierro la charla. Definimos, digamos, a lo largo de esta plática que estos pacientes, si bien no son los más frecuentes, son una pequeña proporción de los pacientes con asma, pues tienen un impacto significativo directamente de la enfermedad, también derivado del tratamiento que están recibiendo y, por supuesto, económico. No importa que lo pague el sistema de salud del Estado, todo costo que se hace en una intervención en salud se deja de hacer en otra intervención en salud. Y eso es lo que hacemos nosotros como especialistas, ¿no? Es un caminito que nos permite dar un tratamiento personalizado y medicina de precisión. Esta es la última diapositiva para 2 cosas. Uno, invitarlos a reportar cualquier evento adverso. Ese es el canal de comunicación. Y también todas las referencias que se discutieron el día de hoy están disponibles a su solicitud. Les agradezco mucho su atención. Perdón por estos 5 minutos que me excedí. Estoy aquí para dudas, preguntas o si quieren que tengamos alguna discusión. También para sus correcciones, por favor. Creo que estas son oportunidades también de aprender muchas cosas. Y bueno, estoy aquí para ustedes. Doctor Partida, muchas gracias. Muy amable por su exposición. Este tema siempre es un tema álgido porque tiene muchas preguntas, sobre todo porque es algo novedoso para muchos de nosotros. Invito al público para hacer sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Y yo inicio con una pregunta y es la siguiente. Digamos, en los algoritmos es mucho más fácil definir qué paciente va a omalizumab, pero en el momento de definir a quién le inicio MEPO, a quién le empiezo BENRA y a quién le empiezo RESLI, entonces uno empieza a patinar porque no sabe realmente
cuál puede ser la opción que me lleve a, o me oriente a utilizar el uno o el otro medicamento. ¿Usted qué herramienta nos brindaría o considera que podría ser una estrategia para poder definir entre estos tres específicamente? Perdón, nada más para precisar, ¿entre qué opciones? Perdón. Mepolizumab, benralizumab y reslizumab. Ok, bueno, les comparto, en México no tenemos reslizumab, ni siquiera en Sí, el acá también mapa. solo tenemos mepolizumab y benralizumab. Sí, Ya, sí. bueno, pero de todas formas vamos a meter en la discusión, creo que es pertinente y es muy buena la pregunta. Primero, creo que cada uno de nosotros, y no lo pongo en duda, sino que más bien es confirmarlo, cuando decidimos optar por un biológico, pues siempre nos aseguramos de entender lo que le puedo ofrecer a mi paciente y también durante cuánto tiempo, porque implica, digamos, una relación de por medio. Voy a estar administrándole mi medicamento cada 15 días o cada 4 semanas, por ejemplo, dependiendo de cuáles estemos utilizando, o cada 8 semanas. Específicamente, el paciente que tiene asma grave eosinofílica, ¿okay? Puede ser alérgico o no alérgico. Si el paciente es alérgico, quiere decir que tiene documentado que su enfermedad es por una exposición a un alérgeno. Cuando yo le doy a este paciente omalizumab, voy a cortar la mitad de la respuesta que está teniendo ese paciente. Es decir, voy a quitar la parte humoral de la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, que es lo que está mediado por IgE específica. ¿Okay? Eso ya no va a ocurrir y el paciente va a dejar de tener exacerbaciones súbitas detonadas por la exposición al alérgeno. Sin embargo, si ese paciente se sigue exponiendo al alérgeno, los linfocitos T, que son específicos para ese alérgeno, van a seguir produciendo interleucina 5, interleucina 13, y van a seguir reclutando eosinófilos a ese pulmón o a ese epitelio respiratorio. Entonces, los pacientes que son tratados con omalizumab y que se siguen exponiendo a su alérgeno, típicamente siguen teniendo inflamación eosinofílica, siguen teniendo compromiso en su función pulmonar o un deterioro más acelerado en su función pulmonar. Y hasta hoy no tenemos evidencia de que cortar esto incida sobre el remodelamiento epitelial. Dicho eso, los pacientes con asma grave eosinofílica, no alérgica, pues evidentemente no reciben ningún beneficio de omalizumab y pueden recibir beneficio de cualquiera de los tres antiinterleucina 5. Ahora, estos pacientes los vamos a dividir en base a este punto de corte. Con mepolizumab, yo les puedo ofrecer un beneficio si identifico que tienen 150 eosinófilos. Entonces, todos los pacientes que tengan entre 150 y 300 solamente serían para MEPO. O al menos lo que tenemos en la literatura es que si yo decido tratar a estos pacientes con MEPO, sé que al menos les voy a ofrecer un 30% de reducción en las exacerbaciones. Ahora, si tiene más de 300, aquí ya tengo dos opciones. Tengo MEPO y tengo Benra. Y aquí es donde yo invito a que ustedes, cada uno, lean las evidencias de los estudios pivote, porque los estudios pivote es donde tenemos todo controlado. Y sabemos el efecto del medicamento sin el ruido que genera lo demás. Y entonces ahí es donde lo que yo traté de expresar es que mepolizumab ha sido consistente en los cuatro ensayos clínicos pivote, demostró siempre resultados similares en el término del beneficio que se les otorga a los pacientes. Benralizumab fue desde no significativo a 28 hasta 63% en la disminución. Y esto hay que contemplar que benralizumab desarrolló una fase en paralelo con dos dosis diferentes, cada 4 semanas y cada 8 semanas. Entonces, cuando analizamos lo que hoy tenemos disponible, que son cada 8 semanas, hay que poner atención en esas diferencias, porque si a mí me dicen, yo puedo ofrecerte un 28% a un 63%, pues es un rango amplio. E inclusive, un grupo de pacientes no se benefició en términos de visitas a urgencias o hospitalización. El otro medicamento en todos sus estudios, e inclusive en vida real, ha documentado de manera consistente sus beneficios. Otro punto a considerar es cómo se seleccionaron los pacientes. Hay algunos pacientes, o sea, los de mepolizumab en general son homogéneos entre ellos. En el grupo de Benra y en el grupo de otras moléculas como Resli y Dupi, hay un poquito más de heterogeneidad. Algunos de los pacientes tenían dosis media de esteroide inhalado. Entonces, ¿por qué le voy a dar un biológico a un paciente que le pude haber incrementado la dosis de esteroide para ofrecerle un beneficio antes de utilizar un biológico, por ejemplo? Y finalmente, cuando tienen más de 400 eosinófilos, ya viene un tercero, ¿no? Que es reslizumab, que tiene evidencia de eficacia y seguridad. Aquí la limitación quizá es que se tiene que administrar dosis ponderal y en una infusión intravenosa. Entonces, yo creo que este diálogo se tiene que tomar con el paciente. Este es el beneficio de este medicamento, te lo voy a administrar cada cierto tiempo y esto es lo que te puedo ofrecer, ¿no? Entonces, creo que cada uno de nosotros deberá de leer justamente, yo diría que los estudios pivote,
para hacer propio esta diferencia entre la consistencia de sus resultados. Porque sí, las guías de tratamiento dicen, bueno, si es eosinofílica, que tiene más de 300, habitualmente en las guías encontramos más de 300, y también hay un umbral de exacerbaciones. Hay quien dice a partir de 2 exacerbaciones, hay quien dice a partir de 4 exacerbaciones. Esto también tiene mucho que ver con la perspectiva de quién toma la decisión. Si es el pagador, dice, no, pues espérame, yo solo te lo voy a pagar cuando realmente le disminuyas este costo al hospital o al sistema, ¿no? Y hay otro que dice, no, yo te lo pago desde que le ofrezcas un beneficio al paciente, ¿no? Es una decisión que hoy no tenemos evidencias comparativas, ¿no? Un estudio se está generando, ahorita en Bélgica está corriendo uno de MEPO versus OMA, en comparaciones concurrentes y paralelas, y nos va a informar con respecto a qué biomarcador me orienta a pensar con cuál le va a ir mejor. Porque el 53% de los pacientes con asma grave, eosinofílica, van a cumplir criterios para OMA y para MEPO. Es decir, voy a tener esa pregunta lo más frecuente. Le puedo dar uno y le puedo dar otro. Ok. Doctor, bueno, una aclaración. Nosotros acá también tenemos interleuquina 4, tenemos dupilumab. Y respecto a esto, la doctora Juliana Beltrán nos pregunta, ¿en el fenotipo alérgico y eosinofílico predomina la totalidad del perfil TH2? En este contexto, ¿por qué no considerar dupilumab? Bien, quiero entender nada más, ¿dupilumab lo tienen aprobado para el tratamiento también de asma grave? Sí, para ¿o el tratamiento solamente para de la asma. Tópica? Para el tratamiento de asma grave. Perfecto, bien. Por supuesto, qué bueno que lo mencionaron, y perdón mi omisión en esta presentación. Dupilumab es una estrategia de tratamiento que específicamente reconoce la subunidad alfa del receptor de interleucina 4. Este receptor es compartido, más bien, esta subunidad alfa es compartida para el receptor de interleucina 4 y para el receptor de interleucina 13, entonces inhibe la señalización de las dos rutas. Y el beneficio que se ha documentado con este medicamento es justamente con pacientes que son córtico-dependientes o pacientes que tienen un FeNO elevado. Hay que entender que la elevación del FeNO está más relacionada a la presencia de interleucina 13, específicamente interleucina 13 es la que activa la sintasa de óxido nítrico. Entonces, justamente en esos pacientes que discutimos, en donde yo ya hice una prueba de deprivación, o más bien una prueba de supervisión de esteroide inhalado y no depletó el FeNO, ese paciente me habla que si ese estímulo probablemente esté mediado principalmente por interleucina 13 o por T2 altos, sin la H. Y entonces este paciente puede ser candidato a recibir un beneficio clínico con dupilumab, ¿no? Ahí, por ejemplo, también entraría la toma de decisiones, ¿no? En este paciente que platicamos o en este toma de decisiones en donde también se le puede ofrecer un beneficio. Hay los otros factores que entran, digamos, al ruedo, es que también ese, junto con omalizumab, van a estar administrados cada 15 días, es decir, 2 veces al mes, y eso habitualmente también puede ser visto como un factor que puede ser tomado en cuenta por el paciente, ¿no? Pero también es un biológico, medicina de precisión, que permite inhibir esta vía T2, disminuir inflamación eosinofílica, disminuir estos biomarcadores, ¿no? Ahí quiero hacer una precisión, el desarrollo clínico de este medicamento ha sido un poco más laxo en los criterios de inclusión de los pacientes, y entonces hay una buena proporción de pacientes con asma que está siendo, digamos, tratados con dosis medias de esteroide inhalado y que han entrado a este estudio. Ahora, cuando tú reclutas un paciente con dosis media y para fines del estudio le optimizas el tratamiento, pues ya tienes una buena tasa de pacientes que van a mejorar por solo optimizar el tratamiento. Y si a esto le agregas una vía de inhibición antiinterleucina 4 y 13, pues tienes mayor probabilidad de éxito. Sin embargo, si está la pregunta de, voy a empezar a utilizar biológicos a partir de dosis medias, digamos, ¿cuál es el razonamiento, la justificación desde el punto de vista de recursos en salud y desde el punto de vista de, puedes ofrecerle un beneficio subiéndole la dosis de esteroide inhalado a este paciente, ¿no? Pero sí, por supuesto, perdón la omisión en la presentación, creo que en México no lo tenemos para el tratamiento de pacientes con asma, sí se tiene experiencia porque hay muchos centros de investigación en México, pero principalmente el desarrollo de dermatitis atópica es el que ha tomado acá relevancia. Ok, doctor, muchas gracias. No, gracias a usted por la pregunta. El doctor Mario Flores nos pregunta, ¿hay alguna manera de predecir si una persona con tratamiento con biológicos puede o va a producir anticuerpos contra los anticuerpos monoclonales? Bien, muy buena pregunta. De hecho, en los 4 estudios pivote de mepolizumab y de benralizumab y de dupilumab,
se reporta sí o sí esto que se llama inmunogenicidad. Entonces sí, se ha visto que entre el 4 y hasta el 11% de los pacientes tratados con mepolizumab desarrollaron anticuerpos antimepolizumab. Típicamente estos anticuerpos fueron en títulos bajos, no neutralizantes y desaparecieron después de la tercera administración. Un solo paciente que se tiene registrado en estos ensayos clínicos de eficacia y seguridad generó respuesta con anticuerpos antimepolizumab neutralizantes y en títulos ascendentes. No se relacionó con un evento adverso, pero ese sujeto sí se sacó por seguridad. En el caso de benralizumab, esto ocurrió de manera más frecuente. Acá les dije que un paciente desarrolló anticuerpos neutralizantes en títulos ascendentes. En el caso de benralizumab, esto se observó en 10 pacientes. No hay una explicación clara, pero se presume que justamente esta colita del anticuerpo que no está fucosilada y que es la señal de alerta que activa a las NKs, pues puede ser inmunogénica. Es el sitio de acción del medicamento, es decir, ahí es donde funciona el medicamento y es lo que es extraño. Entonces, justamente eso puede relacionarse con una mayor inmunogenicidad. Finalmente, en el escenario de dupilumab, también más o menos entre el 6 y 8% de los pacientes desarrollan anticuerpos antifármaco, a pesar de ser un biológico, digamos que en comparación, este es el biológico completamente humano. Los otros dos son humanizados. Los otros tres, pues, OMA, MEPO y BENRA son humanizados, DUPI sí es completamente humano, pero también se desarrollan anticuerpos antifármaco. Ninguno de estos tres tiene una caja negra de seguridad de la FDA en términos de anafilaxia y los tres se consideran con un perfil adecuado de tolerabilidad y seguridad. Creo que eso es, digamos, contestando la parte de inmunogenicidad. Por supuesto, todo biológico es una proteína. Las primeras tres generaciones tienen una porción al menos de una secuencia animal, que puede ser murina, equina o de conejo, perdón, se me fue la palabra. Y los que son completamente humanos, de todas formas, el proceso y demás puede relacionarse con respuestas de hipersensibilidad, ¿no? Pero en términos generales no ha sido una alarma o un problema en la inmunogenicidad. Ok, perfecto, doctor. Bueno, creo que no hay más preguntas del público. Doctor Partida, una vez más agradecemos mucho que nos haya dedicado este espacio, sobre todo en las contingencias actuales en las que nos encontramos. Realmente es muy valioso su aporte para nuestra práctica diaria. Agradecemos también a los participantes por habernos dedicado este pequeño espacio para poder enriquecernos con su presencia y con su conocimiento. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad y este espacio. Y la verdad es que tienen acá su casa, por favor, si llegan a venir, no duden en escribir un correo o mandarme un mensaje. Está aquí abierta, digo, ahora que se resuelve esta contingencia, tienen aquí su casa. Muchas gracias por invitarme. Muy amable. Por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.